saludos a todos los que se conectan en vivo en esta intervención de Medicina y Salud Pública. Estamos contentos porque ahora nos encontramos desde el primer simposio en enfermedades dermatológicas de la Fundación Puertorriqueña para el Mejoramiento de la Dermatología, con nosotros su presidente, el doctor Luis Ortiz Espinosa, quien es dermatólogo, y le agradecemos el espacio y esta oportunidad, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias mucho a ustedes, a la revista, porque sabemos que ustedes llevan un papel muy importante en difundir la información y ayudar a los médicos y al público general de estos temas. Doctor, hablando de este primer logro de la Fundación, nos da una síntesis breve de cómo esto, ¿verdad?, se formó y cuál fue la necesidad, porque sabemos que aquí esto va enfocado a especialistas y médicos primarios que no necesariamente son dermatólogos. Sí, precisamente la Fundación Puertorriqueña para el Mejoramiento de la Dermatología fue creada hace aproximadamente un año y con la meta y el propósito principal de tres cosas. Uno, la educación a los médicos no dermatólogos y dermatólogos, el servicio a pacientes y también, bien importante para nosotros, el desarrollo de la investigación en la dermatología en Puerto Rico, proveyendo de becas y de fondos para poder hacer investigación. Con el propósito específico de la educación a los médicos, de compartir el conocimiento dermatológico para los médicos en general, incluyendo dermatólogos también, porque nos están acompañando en nuestro primer simposio varios dermatólogos también, quisimos hacer esta actividad que está llevándose a cabo hoy aquí, que titulamos Diagnósticos Dermatológicos al estilo Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque queríamos darle, como en los famosos cuentos de Sherlock Holmes, que se pasa en clues o alguna información que a veces se nos pasa. Mirando un paciente, uno puede ver tantas cosas y preguntando también puede adquirir tanto conocimiento para ayudarnos a hacer un diagnóstico de condiciones que muchas veces no sabemos. Sin embargo, quisimos enfocarnos también en el aspecto práctico. Práctico es en condiciones que vemos todos los médicos de día a día en Puerto Rico, para ayudar a nuestros colegas médicos en toda la isla, porque sabemos que hay una escasez de médicos especialistas en dermatología en Puerto Rico. Y que los que hay están llenos. Están llenos, y después de María, algunas prácticas tuvieron que cerrar, algunos se nos fueron, y también de los que se gradúan en Puerto Rico, que son de 2 a 3 dermatólogos por año, algunos se van de nuestra isla, así que hay un déficit y algunos se están retirando. Por lo tanto, la Fundación para el Mejoramiento de la Dermatología en Puerto Rico quiere ayudar en ese aspecto, dar herramientas a los colegas médicos de todas las especialidades para que puedan hacer sus diagnósticos más temprano. Y por otro lado, definitivamente sabiendo de que eso va en beneficio directo del paciente, que es lo más importante de la medicina, es el paciente, no es el médico. Así que con ese propósito pues quisimos enfocar nuestro seminario o simposio de dermatología en esos aspectos prácticos, por ejemplo, de dermatitis inflamatorias, presentando casos. Aquí no es dando mucha información que confunda, sino aspectos prácticos, condiciones infecciosas. Ahora mismo estamos en la conferencia de tumores, luego va a venir una conferencia de acné, rosácea y otras enfermedades que dan pápulas y pústulas, luego va a estar el doctor Rafael Martín, quien es el director del Departamento de Dermatología, hablando de reacciones a medicamentos severas que pueden incluir hasta la muerte del paciente. Más en la tarde vamos a estar presentando la parte ya de cuidado de la piel y las nuevas tecnologías para el cuidado y tratamiento de condiciones de la piel. Y finalmente vamos a acabar con una exposición de diferentes casos donde los dermatólogos vamos a estar opinando sobre qué haríamos y dando las claves para el diagnóstico y tratamiento de condiciones relativamente comunes que se nos pasan. Doctor, antes de pasar a un aspecto clínico más profundo, la Fundación relativamente es una organización nueva. Háblenos un poco del nacimiento de esta Fundación, que también viene a abrir un campo nuevo y demostrar cómo ustedes como especialistas pueden unirse tanto en beneficio de los pacientes, pero también en la búsqueda de avances y promover el entrenamiento a otros médicos para que también les ayude en esta misión. Precisamente la Fundación, que de hecho es una idea del doctor Jorge L. Sánchez, que fue nuestro director del departamento por más de 20 años, casi uno de los fundadores del departamento y nuestro director por tanto tiempo,
y uno de los científicos puertorriqueños más destacados en el mundo. El doctor Jorge Sánchez es uno de los dermatopatólogos más prominentes en el mundo. Se habla de que está entre los 5 más prominentes. Escritor de varios libros, participó de cuanta conferencia. Y para nosotros, los dermatólogos graduados de Puerto Rico, cuando vamos a las convenciones mundiales o internacionales, cuando decimos que venimos de la residencia que dirigió el doctor Jorge L. Sánchez, la gente lo reconoce, porque lo reconoce como un gran maestro. De hecho, recientemente la Academia Americana de Dermatología lo destacó como un miembro honorario de por vida, que es una distinción que no se le da a cualquiera. Así que el doctor Jorge Sánchez, para dejar un legado, ya le está retirado, en la medicina en Puerto Rico, que él ha tratado de ayudar desde todos los aspectos, siendo él destacado tanto en la universidad como en la práctica, quiso que se hiciera esta fundación con esos propósitos en mente, mayormente también con el propósito de desarrollar a los residentes, a la residencia de dermatología, ayudarle como otro brazo más, y más importante también, dar esas becas y fondos y propiciar la investigación en nuestro país. No investigación que venga de otras partes, no la investigación de sino nuestra propia data. No hay la investigación que paga por compañías que es válida, pero investigación de un medicamento que si funciona o no, todo eso es importante, pero queremos traer algo un poco más profundo y que no esté pues viciado por nada, ¿verdad? Y ayudar a que se comience a traer investigación original en Puerto Rico, porque sabemos que en nuestro país hay una enorme cantidad de enfermedades de la piel, y la piel es un órgano fácil de estudiar, porque está expuesto. De hecho, la mayoría de los estudios de inmunología y de otras cosas se hacen en la piel, porque está allí directamente, no tenemos que entrar para ningún lado a buscar nada. Así que ciertamente la Fundación Puertorriqueña para el Desarrollo de la Dermatología tiene una misión grande, y estamos tratando y estamos invitando también a todos aquellos médicos de cualquier especialidad, porque tiene que ver, la dermatología tiene que ver con todas las especialidades. ¿Qué médico no ve algo? Se sabe que los pediatras, el 30% de sus consultas son de dermatología. Los internistas, el médico de familia, el ginecólogo, el cirujano, todos tenemos que ver algo con la dermatología, la piel, el pelo y las uñas. Por eso es un campo tan grande. Y invitamos a que se hagan miembros de esta fundación, y también invitamos al público en general, a los pacientes, que se hagan miembros de la fundación, porque es algo que está dirigido a todos, y a las compañías, a instituciones que nos ayuden en esa misión que tenemos la Fundación Puertorriqueña para el Desarrollo de la Dermatología. Doctor, y hablando precisamente de cuán vulnerable es el órgano de la piel, enfermedades como el melanoma, sabemos que todavía la parte científica está unando esfuerzos para ser tratada con inmunoterapia, pero no tan solo eso, sino el diagnóstico. Háblenos un poco sobre estas condiciones más retantes como melanoma, hidradenitis y otras. Sí, el melanoma es un tema, o sea, que para nosotros es bien profundo y bien importante, porque el melanoma es serio de verdad, y curiosamente hemos estado viendo cada día casos en personas jóvenes con ya una enfermedad regada, metastatizada, que implica un pronóstico muy serio. Y de hecho, el último estudio en Puerto Rico va a eso del 2002, que no sabemos todavía, no se ha actualizado, pero señaló que el melanoma se triplicó en Puerto Rico, ¿verdad?, debido a la exposición y la localización del país. Sí, seguro. Es algo que, como ahí va, el melanoma, su incidencia se basa en algo genético, en lo ambiental y otras cosas que están envueltas. Vivimos en un país tropical, en la capa de ozono se ha estado perdiendo, la exposición diaria al sol no nos predispone, pero también hay algo genético e inmune envuelto. El melanoma es más allá, porque nos puede dar melanoma en áreas tapadas donde nunca cogimos sol. Le puede dar melanoma a un niñito, a un bebé, te puede tener melanoma en el cerebro. O sea, que tenemos otros focos de exposiciones que no se limitan solamente a los rayos del sol. No, también se ha hablado algo en contaminantes en el medio ambiente, la alimentación. Muchas cosas pueden tener que ver con el melanoma, pero la realidad es que es importante que lo diagnostiquemos temprano, porque esos casos tristes que vemos de personas que se han diagnosticado tarde son tan penosos, porque temprano tendría. Yo tuve la experiencia de un caso en un hospital que me consultaron,
Y el paciente me dijo que él hace mucho tiempo había ido a los médicos y los médicos le habían dicho que eso no se tocaba, que eso era una cabecita de vena. Y cuando me lo consultan, el paciente está hospitalizado porque tiene convulsiones. ¿Y por qué tenía convulsiones? Porque el melanoma le había metastatizado a su cerebro. Así que si mucho tiempo atrás alguno de los médicos que lo vieron le hubieran tomado una biopsia o mandado a un dermatólogo, ese paciente no hubiera tenido ese pobre pronóstico que tuvo, que finalmente terminó con su vida. Doctor, y en relación a hidradenitis suporativa, sabemos que esto es lo nuevo, hace unos apenas 3 años, y contando también con el primer tratamiento, ¿cómo también esto se está viendo dentro de los dermatólogos? Sí, es importante, fíjese, que una enfermedad huérfana como la hidradenitis suporativa, que nadie quería tener que ver con ella, excepto los cirujanos y los dermatólogos, y realmente con pocas opciones, aparte de la opción quirúrgica, ahora es una enfermedad que se conoce mejor. Se conoce mejor, se conoce que es sistémica, que no es algo que tú solucionas con una sola cirugía ahí, que hay que buscar opciones. Han venido tratamientos nuevos y lo bueno es que al algunas farmacéuticas interesarse para producir medicamentos, los biológicos, que es una de las cosas que tenemos ahora. Correcto. La investigación ha abierto nuevos campos a buscar otras alternativas y a combinar tratamientos biológicos con tratamientos quirúrgicos y tratamientos dermatológicos y tratamientos con tecnología de láser y todas estas cosas. Así que actualmente una enfermedad como la hidradenitis suporativa, que es extremadamente incapacitante, de difícil manejo. Y el impacto emocional que tiene sobre estas familias. Es increíble el aspecto social, familiar que puede tener esto. Esto le puede, a la gente se tiene que retraer. Yo tengo una paciente que su esposo la dejó y realmente la persona ha tenido que luchar. Del trabajo también la suspendieron porque olía un poco diferente. Muchas cosas que ocurren y es humanidad también. Y qué bueno que actualmente las farmacéuticas nos estén ayudando en la investigación y en el tratamiento de esto. Recientemente pues se aprobó un medicamento biológico y sé que vienen otras alternativas y realmente nos está ayudando mucho en el tratamiento de esta condición que, como tú bien has dicho, tiene un efecto y un impacto emocional, social, personal y mental en las personas, no solamente físico. Doctor, dentro del esfuerzo de este primer simposio de la Fundación, también habló de estos efectos que tienen las drogas, los tratamientos sobre la exacerbación de condiciones dermatológicas. ¿Cómo se está viendo esto hoy día? Sabemos que hay muchos tratamientos que pueden exacerbar condiciones como la psoriasis. Sí, de hecho, una de las partes más importantes que hemos estado viendo en todas las conferencias que estamos dando en el simposio es la relación que pueden tener reacciones en la piel o infecciones u otras cosas con el uso de medicina. Y es un campo que nos pertenece a todos. Todos los médicos recetamos, no importa la especialidad, medicina. Todos los pacientes toman algo, así que va a haber mucha interacción, interrelación entre las medicinas y condiciones de la piel y condiciones de reacción. Y ciertamente hemos estado compartiendo, por ejemplo, condiciones como la psoriasis, como muchas medicinas la empeoran, los beta bloqueadores que se usan en el tratamiento de la alta presión, otra, la infinidad de medicinas que pueden dar. Realmente toda medicina, sea oral, inyectada, sea tópica, puede dar reacciones alérgicas. Y eso trae reacciones que van desde sencillas a reacciones que requieren de hospitalización y reacciones como lo puede ser un Steven Johnson o un toxiepidermal necrolysis, que pueden llevar hasta la muerte de algunos pacientes. Así que es bien importante para todo médico conocer las posibilidades de reacciones con medicina y muchas cosas que hay que siempre pensar primero en que es una reacción a la medicina, primero que pensar que sea una infección o que sea otra cosa, para tempranamente descartar o quitar esa medicina que le puede estar causando. Y por eso tuvimos en el haber de enfatizar en las reacciones a medicina en este simposio de dermatología que estamos dando. Doctor, para finalizar, todos estos pacientes y médicos primarios, ¿verdad?, que desean saber más de los beneficios de la Fundación de Enfermedades Dermatológicas, ¿a dónde pueden contactarse, verdad? ¿Y cómo pueden beneficiarse también de unirse a la Fundación desde el aspecto de la investigación? Sí, la Fundación Puertorriqueña para el Desarrollo de la Dermatología tiene su dirección por internet, que podemos dar más adelante. Está por aquí. Tenemos aquí la Fundación y el teléfono contacto de la fundación
Se lo voy a buscar ya mismo. Sí, más adelante podemos pedírselo al público. Que no lo veo aquí en este programa, pero sí, a través de el internet nos puede conseguir el teléfono de la fundación. Se lo puedo conseguir un momentito, lo tengo aquí. Entre los dermatólogos que se destacan en este primer simposio, tenemos a Rocío Mandri, Norma Alonso, tenemos a la doctora Alma Cruz, tenemos al doctor, ¿verdad?, Iram Ruiz, y a Eneida de la Torre y a Rafael Martín. Todos estos componen una línea de conferencias directas, ¿verdad?, en enfermedades dermatológicas. Tenemos también, ¿verdad?, a lo que es el doctor Luis Ortiz Espinosa, quien es el que está con nosotros también moderando todo este panel. Doctor, tiene ya el teléfono. Si no, más adelante entonces estaremos brindándoselos a la audiencia. Ah, muy bien. El teléfono de contacto de la fundación es el teléfono 787-568-4013 o 787-706-1006. Y el email es fundaciondermatol@gmail.com. fundaciondermatol@gmail.com. Y por otro lado, también puede conseguir información a través del Departamento de Dermatología de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, porque la realidad es que todos trabajamos en conjunto, bajo un mismo fin. Los miembros de la fundación, la mayoría son dermatólogos, miembros de la sociedad, pero también, de hecho, dentro de nuestro comité científico está el doctor Santiago del Pin, que es uno de los médicos más prominentes de Puerto Rico. Él es un transfactólogo, inmunólogo muy conocido. Tenemos otros especialistas de otras especialidades que están en el panel, que les complementan, sí, porque ellos son los que tienen que también que evaluar las propuestas para dar las becas que vamos a dar para investigación en Puerto Rico. Así que tenemos también hasta personas de la industria farmacéutica, científicos de otras áreas, y por eso queremos invitar a que se comuniquen con nosotros y que estén pendientes de nuestras próximas actividades que se llevarán a cabo. Vamos a tener una conferencia magistral, vamos a tener también clínicas para detección de cáncer de piel, vamos a tener varias cosas para cumplir con esa meta y propósito que tiene la Fundación Puertorriqueña para el Desarrollo de la Dermatología. Doctor, un privilegio haberle tenido durante esta intervención. Sabemos que en el día de hoy lo tiene bastante comprometido, ¿verdad?, con el logro de este primer simposio. Le agradecemos el espacio. Y gracias a la revista por siempre estar pendiente de todas las actividades y ayudarnos a promoverlas. Muchas siempre gracias. A las órdenes. Nosotros continuaremos en cobertura. Manténgase pendiente a Medicina y Salud Pública. Estuvo con ustedes Belinda Burgos.